poco más de 10 kilómetros de Cádiz, se encuentra San Fernando, una localidad donde procesionan dos vírgenes del Carmen. Conocida por ser cuna del artista flamenco más grande de Andalucía, España y el mundo entero, Camarón de la Isla. Hoy vivimos la Feria de la Virgen del Carmen y la Sal en San Fernando. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¿Dónde estoy? En San Fernando, rodeado de sal. Este producto que es tan importante y tradicional en la zona que hasta le da el nombre a su feria, la Feria de la Virgen del Carmen y la Sal. Bueno, habría que decir de las dos vírgenes, porque aquí se procesionan dos vírgenes en el mismo día. Si el levante te dé. Oye, Antonio, ¿qué hacéis metido, hombre? Ahí no se puede entrar descalzo. Me salgo entonces, ¿no, Manuel? ¿Por qué es tan importante la sal en San Fernando? Hombre, tradicionalmente San Fernando siempre, toda la zona exterior ha sido y son salinas. Y la sal, además de tener cloruro sódico, tiene yodo, magnesio, hierro, calcio. Tiene una serie de minerales de las que son necesarias para el organismo. La feria de aquí es la feria de la Virgen del Carmen y la sal. La sal, exactamente, porque digo, San Fernando siempre ha sido, tenía a lo menos 30 y pico de salinas aquí en esta zona. Chiclana también que tiene salinas, Puerto Real, Cádiz. ¿Cuántos años tiene? Ando ya por los 84 y medio. 84 y está estupendo. Jubilado, hombre, me imagino. Hombre, es lo que toca. El lo negocio. Que pasa es que, como estoy metido en sal, pues conservo un. ¿Esta es la sal que se usa para la fiesta? Esta es la sal que se usa para la fiesta, exactamente. ¿Tú crees que me podría llevar algo de sal, hombre, de aquí mismo? No, no podría, si no debe de llevarte un poquito. Ah, que tienes una bolsita ahí. A propósito, la tengo aquí porque sabía que me la iba a pedir. Sí, es lo que suele pasar, ¿no? Pues voy a coger directamente sal de las salinas de San Vicente. ¿Eh? Y me cabe un kilo por lo menos, ¿eh? Mi señor Manuel, me voy a la fiesta, a la feria. Nos vamos. Nos vamos, ¿tú también te vas a estar por ahí? Hombre. Bueno, pues venga. No vamos a perder la fiesta aquí. Perdona, chicos, que veo que tú eres de los que sabe de qué va la cosa aquí, ¿no? Sí, un poquito organizado soy. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto, sí. Qué buena la que tenéis aquí montada. Esto es impresionante, ¿no? La verdad que sí. Además que las hermandades se vuelcan con toda la calle Carmen y por la patrona, claro. Todos ellos son hermandades. Hermandades. Hay una asociación, que es la Asociación de Carmelo Joven Descalzo, y el resto son todo hermandades de San Fernando. Y cada hermandad está haciendo un dibujito. Sí. Que veo que son como plantillas, ¿no? Efectivamente, algunas están en plantilla, otras lo hacen desde la tiza directamente. Cada uno tiene su, bueno, su libertad. Hay su estilo, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué sal? La sal está muy, muy arraigada a nuestra tierra, a nosotros, a los isleños. Y qué mejor forma de plasmarlo con sal, ¿no? Y con todos los elementos de cada hermandad. Tranquilo, tranquilo, yo te ayudo. Que te veo debilucho, que te veo regular, tío, te veo regular.
Ostras, pues esto pesa, ¿eh? 25 kilos. ¿25 kilos? De sal. ¿Tú eres Pablo, Yo ¿no? soy Pablo, sí. ¡Ay, Dios mío, Pablo! ¿Lo soltamos aquí o qué? Sí, venga, vamos a hacerlo aquí. ¿Con esto hacemos ejercicio, crossfit o cosas así? Sí, esta semana no hace falta ir al gimnasio. No, ¿verdad? ¿Cuántos kilos de sal podéis echar aquí en la calle? Pues hemos comprado casi 2.000 kilos de sal. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Madrid. Yo estoy viviendo en Madrid desde hace un año porque estudié publicidad, hice un máster allí y me he quedado allí trabajando. ¿Has pillado las vacaciones para eso? Para esta semana, sí. Bueno, Pablo, te voy a dejar. Encantado. Que sigas con tu trabajo y ayudando. Muy bien, y que disfrutéis. Mari, ¿estás en la calle por excelencia? Hombre, fíjate tú, la calle, cómo lo ponen los niños. Estos niños tan trabajadores que tenemos. Me han dicho que tú además eres de las que les surtes a todos de agua. Yo sí. Yo abro la puerta desde las 7 de la mañana. Y ya mis niños tienen su casa. ¿No ve cómo huele ahí dentro? Sí, porque estoy haciendo albóndiga. ¿Qué dices? Claro, para los niños, que cojan una tapita y ustedes... ¿Podemos entrar? Claro, vamos a entrar, venga, entrar. Las albóndigas no se rechazan. No, venga, Mari, vente, que ya estás conmigo de la mano. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Qué te parece? Que me parece que tenéis aquí una juventud impresionante. Digo, mira, la primera dos. Sí. La primera, ¿no? ¿Y esta mujer? Ella 91 años, ¿no? ¿91 años? 91, mira. Yo le daba la vuelta, digo, 19. Ay, ojalá. Te comía. Yo sí que te como a ti. ¿Estás esperando que salga la Virgen hoy o qué? Claro, yo deseando. ¿Tú no te la pierdes, no? Ay, yo no me pierdo nada. ¿Qué? No, cuando pasa ya es un escándalo. ¿Sí? Joder, ¡vive mi Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva! Estas son las albóndigas que reparte tú aquí a todos los chavales. A todos los chavales. A todos los chavales. ¿Las puedo probar? Mira, ¿qué tiene? ¿Sí? Vosotras preparáis, aparte de unas albóndigas espectaculares, preparáis algo también muy especial, ¿no? ¿Qué es lo que le preparáis vosotras a la Virgen? Nosotros las flores que le tenemos preparadas, la petelar, y para que te voy a decir lo que deseamos, lo que la queremos y lo que armamos. Luego veo otra vez la procesión, ¿no? Claro, la procesión nos vemos. Veo aquí, que tengo ganas de verte. Tengo ganas de verte, Maruja. ¿Y ya? Liando la parda. Digo, pues la va a liar. ¿Cómo seguro que la vas a liar parda, ¿no? Sí, ya, ¿sabes? ¿Cómo lo vas a hacer? Qué guapa está, hija. Más guapa eres tú. Sí. San Fernando se prepara para procesionar a sus dos vírgenes del Carmen. Y no vamos a perder el tiempo y vamos a conocer a la primera de las imágenes. La estás dejando preciosa, ¿eh? Buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hermano mayor? Así es. Hermano mayor de esta hermandad. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Juan José, Juanjo, para los amigos. ¿A ti desde cuándo te viene esta devoción? Mis padres han vivido cerca del barrio, siempre ha habido esa vinculación y aparte ellos me hicieron venir a este colegio, ¿no? A esta iglesia, con la comunión, el bautizo, todo lo hemos hecho aquí. Así que es algo ya tradición. ¿Son estas parejitas que tenemos aquí detrás? Acercaos, por favor. Oye, ¿qué os parece vuestro hijo hermano mayor? Pues es un privilegio, sinceramente. Lo que es la hermandad es una familia total. Por cierto, una cosa, ¿sois hermanos, no? No. Es que no son hermanos, tú eres el hermano mayor, no están... Esto hay que solucionarlo de alguna manera. Esto se soluciona rápido, porque tengo aquí a alguien que puede hacerlo. Hombre, claro, aquí los frailes están encargados de esas cosas. ¿Ah, sí? ¿Tenemos frailes? Sí, tenemos uno que viene de Nicaragua, se llama Fray Luis David. ¿Fray Luis David? ¿Puede usted venir un momento? Bueno, ¿de Nicaragua? De Nicaragua, pero vivo en El Salvador. Pues, por favor, no podemos posponer más este momento en el que tenemos que hacerlos a ellos hermanos de Nuestra Señora. Un privilegio hacer hermanos de la Virgen del Carmen a estos dos grandes compañeros de camino y de amistad. Reciban el escapulario de la Virgen, llévenlo como un signo de pertenencia a la Señora y como señal de su protección. Un auténtico placer, Fray Luis. Igualmente, Antonio. Qué maravilla. Luego te veo, ¿eh? Seguro que te veo disfrutando. Seguro de la fiesta. Que sí. Vale. Venga, pues nada. Hasta luego, chicos.
¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tanto niño? Este tiene pinta de no estarse quieto ni un minuto. Ni un segundo. ¿Estáis aquí por algún motivo que tiene que relación con la Virgen del Carmen, me imagino, ¿no? Importante, presentárselo a la Virgen. Ah, que todos estos niños están para presentárselo a la Virgen. Claro, como todos los años, los niños que han nacido durante el año o los últimos años se presentan a la Virgen. ¿Y de dónde venís vosotros? ¿Sois de aquí, de la isla? Somos de la isla, pero vivimos en Múnich, en Alemania. No me digas. Sí. ¿Y él ha nacido en Múnich? Él ha nacido en Múnich, él es muniqué. ¿Y qué habéis venido? ¿Expresamente desde Alemania para esto? Hombre, sí, sí, aquí venimos todos los años, venimos las vacaciones, son para la novena. Las vacaciones están reservadas, por lo menos la semanilla de feria está reservada para venir aquí y venir a ver a la Virgen y demás. Oye, muchas gracias, chicos. Que vaya bien, no me voy a perder el momento en el que este señor es presentado a la Virgen. Muy bien. Este señorito. Adiós, Carlos. Dile, bye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aquí por Hola. ¿Quién venís? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venimos a presentar a Jimena del Carmen. ¿Vosotros sois de San Fernando? Sí. Ella sí que es 100%, sí. Porque nació aquí. Jimena es que nació en casa. No me digas. Nació en casa porque no nos dio tiempo de llegar al hospital. Nosotros, al vernos en esa situación, pues claro, somos muy devotos de la Virgen del Carmen. Y entonces, claro, en el primer momento, lo primero que yo pensé fue, Virgen del Carmen, no me lo creo. Virgen del Carmen, no me lo creo. Tienes que estar aquí y ayudarnos, Virgen del Carmen. Y bueno, estuvo. Estuvo porque, por suerte, todo salió bien. Y por eso también ella es Jimena del Carmen, su abuela también es María del Carmen y ella pues Jimena del Carmen también. Pues nada, creo que os toca porque esto va pasando la cola, ¿no? Pues, muchas gracias, chicos. Venga, gracias a vosotros. Es el día grande para los isleños y ya casi todos han terminado de engalanar las calles. Ya podemos ver cómo están quedando las alfombras de sal. Fray Luis. Antonio. ¿Cómo no? Para no reconocerte. El hábito hace al monje, dice, ¿no? Así es. Así es. ¿Qué te parece todo lo que hay aquí montado? Una belleza increíble. Brutal, ¿eh? Brutal. ¿Tú habías visto algo así? No, 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 no. ¿No? Para nada, no. Esto está, vamos. Pero en Nicaragua hay mucho fervor. Mucho fervor, ves, pero es diferente. ¿A ti te gusta esto? Este me gusta, sí. Y me gusta por varias cosas. Primero, por el arte, porque todo esto es un arte. Segundo, por ver a los jóvenes tan comprometidos y haciendo estas cosas de la fe y vamos, que esto es importante también. Y en tercer lugar, pues porque es para la Virgen y yo creo que estas expresiones religiosas, culturales, hay que conservarlas y vivirlas para entenderlas. Estoy viendo aquí que nos falta algo y es que... yo quiero poner el logo del programa. Va, vale. ¿Tú me echarías a mí una mano? Vamos. ¿Seguro? Seguro. Porque yo te voy a liar, porque yo lo hago yo todo lo hago a lo grande. ¿Sabes? Perfecto, vamos. Perfecto. ¡Qué malamente pinta! ¡Qué malamente pinta por mí! Mira, estamos haciendo lo que se puede. Pero tú no me ibas a ayudar. Mira qué fe como nos ha salido, Dios Oy, mío. ¡Qué arte, tío! Espérate, a ver si soy capaz de hacer yo... Oh, vaya... De arreglar este entuerto. De arreglar este entuerto. Mira, ¿qué te parece? Este es el logo. Vale. Vamos a ver cómo se te da la sal. Vamos por la bueno, sal. Bueno, vamos a ver, vamos por la sal. ¿Qué te parece la fiesta de aquí? Excelente, maravillosa. Si te digo una petalada, ¿a ti qué te suena eso? ¿Qué? No sé, no, no. No me digas que no tienes ni idea de lo que es una petalada. No sé qué cosa es una petalada. Bueno, pues escúchame. Después de terminar todo esto, luego esta... Nos vamos a encontrar luego en la procesión. Y te vas a vivir una experiencia
que va a ser para ti. Y tú única. Dices que ahí voy a hacer yo una petalada. Ya verás lo que es una petalada. Bueno, creo que al final, tengo que decirte que gracias a mis manos casi poéticas lo he podido arreglar. Ha quedado mejor, ¿eh? Porque vamos, está claro que se te da mejor la oración que... Muy seguramente que sí. ¿Eh? No está mal, ¿no? Se entiende, ¿no? Se entiende. Andalucía. Anda, de fiesta. Venga. Qué fiera eres, tío. He flipado contigo. La Virgen del Carmen de Gallinera es la que procesiona por el mar. Los isleños la portan a hombros hasta una embarcación que surca las aguas que rodean San Fernando. Lo que no sabemos es si hoy, con este viento, van a poder procesionarla. Lo que no nos vamos a ir es sin verla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Esta es la otra reina de las fiestas, ¿no? Ella es la Virgen del Carmen de Gallinera, porque el barrio este se llama Gallineras. Y ella normalmente sale por los caños de San Fernando el día 16 de julio. ¿Esta no es la patrona de la fiesta? No, no, no. La Virgen del Carmen, la patrona de San Fernando, está en la iglesia del Carmen. Ella es la patrona del barrio. Esto se ha convertido en una fiesta por el mar, por los caños. Con el levante se ha venido todo abajo. O sea que la Virgen este año tampoco sale. Este año tampoco sale. José Luis, a mí me han dicho que hay muchos famosetes detrás de esta Virgen. Pues sí, Carmen Sevilla, que es su madrina. Y cuando la vio un poquito pobre. Y se quitó el anillo de la mano, ese anillo que tiene, que lleva ya puesto. ¿Se puede ver? Sí, claro, ya lo creo. Este anillo, un brillante cuadrado. Pero es que... Ah, ¿eso es platino? Es platino. ¿Platino y brillante? Y brillante. Y se quitó el corderito que lleva el niño, se lo quitó del cuello, la ovejita, y se la plantó al niño. Te voy a decir una cosa... José Luis, me encanta tu camiseta marinera, ¿vale? Y me voy a ir a la costa para ver desde dónde salía, debería haber salido la Virgen. Exacto. ¿Sí te parece? Estupendo. ¿Y por qué no salió? Para que yo me entere de esto del Levante. Vale. Un placer, ¿eh? Igualmente, encantado. Venga, te dejo con tu niña. Vale. Hace vientecillo, ¿no? Sí, hace viento. La verdad que el viento de levante es un viento predominante de la zona. ¿No sale la Virgen? No, este año no puede salir la Virgen. ¿Quién manda ese viento? Vaya, y la Virgen, que no quiere salir este año. Este año tampoco quiere salir la Virgen. ¿De dónde saldría la Virgen? Sale en procesión cargada por mujeres que llegan hasta la punta del muelle. Ahí se embarca con marineros en un barco de la Armada que nos presta todos los años, pero como veis, bueno, no el viento de levante no nos permite salir. Domingo, yo estoy seguro de que el año que viene vais a salir. Muchas gracias, Domingo. A vosotros por venir a grabar a la Virgen del Carmen. Eso está hecho. Hasta luego. Aunque la Virgen del Carmen de Gallineras no ha podido salir, a San Fernando le queda una Virgen que sí va a procesionar. Y es muy peculiar, porque va a salir por sus calles y no por sus aguas. San Fernando continúan las fiestas de la Virgen del Carmen y la Sal. Las campanas suenan porque llega el momento más importante. La Virgen sale a procesionar por sus calles.
Como vais vestidas, soy la salinera, ¿no? Sí. No me equivoco. Somos la salinera de 2022, que digamos representamos a nuestra ciudad, representamos a San Fernando en todas sus fiestas y tradiciones. ¿Y te emocionas cuando te eligen o qué? Hombre, claro, claro, porque se presentan muchas chicas. Este año éramos, creo que éramos 28, y en la última fase nos quedamos 19 y las que son elegidas son 9. ¿Salineros también? También. Y el atuendo es este que lleváis, ¿no? ¿Qué sí. Es? Bueno, llevas? Todos los años se modifica un poquito, pero realmente lo principal son los colores blanco y azul, que son los colores de nuestra ciudad, el mandil que se llevaba, las enaguas, y bueno, con los años se ha ido modernizando un poco... La caracola y estos tipos de motivos, ¿estos son particulares ya de una sí, misma? Sí, eso la... No, no, cosa... nos lo dan. Ah, ¿sí, también? Cuando sales elegida nos dan nuestra cañailla y nuestra gargantilla cada una. ¿El chico que hay allí es Pablo? Sí, también es hermano, sí, de... Ah, pues hermano. Voy a ir a saludarlo. Un placer, Claudia, que vaya bien, disfrutarlo, ¿eh? Hasta luego. Pero bueno, Pablito. Hombre, pero ¿qué pasa? Qué cambio, qué elegancia. Vestido de salinero. ¿Ella te ha elegido? Sí, ella, mi amiga Nandi. Y bueno, salió elegida salinera y me pidió que fuese salinero con él en esta feria. Dentro de poco pasamos por la calle del Carmen, ¿no? Del Carmen, correcto. Y pisaremos la sal. Pisaremos la sal que hemos estado colgando esta y mañana. Y se desarmarán las alfombras, correcto. Por supuesto. Y, la, pero... y además la va a desarmar los salineros. A vosotros primero, claro. ¿No? O pisáis con tiento. Ah, vamos a pisar despacito, con cuidado, con cariño, que nos ha costado mucho trabajo esta mañana. Bueno, pues nada. Seguid disfrutando, que estáis fantásticos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Peta Lada. No se te olvide, calle Carmen. Calle Carmen Petalada, que tú me lo vas a explicar porque yo no me lo sé. Bien, ¿no has investigado? No, así yo no gusta. He investigado porque a mí me gustan las sorpresas. Vale, ¿llevas casco? No, no. Bueno, no. No pasa nada, no pasa nada. Cascos. Casco. En la cabeza, digo. Ya, claro, aquí. Vale. Aquí. Que vaya bien, ¿eh? Sigue ahí. Una de las cosas más curiosas es que se trata de una Virgen del Carmen que procesionan por tierra, pero todos los motivos que tiene el paso, como veis, son motivos marítimos, como por ejemplo estos caballos de mar o este ancla. Y si nos fijamos dentro, hay un espejo en el que se refleja la isla de San Fernando. Es muy difícil de ver, pero si te asomas por aquí, lo puedes ver. Es una Virgen del Carmen del mar que procesiona por tierra. Una maravilla. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Lo que va a pasar aquí es una cosa muy típica en las celebraciones en Andalucía, de este tipo. Venga. Genial, ¿no? Venga. Esto es una petalada. Me gusta, me encanta. Que le han girado la Virgen a Maruja, ¿no? Siempre se lo hacen todos los años. Y siempre, mira, se queda con esa cara de felicidad y tan emocionada. Mira cómo está. Hoy en San Fernando hemos disfrutado de su estrella de los mares. Una Virgen del Carmen que sin salir al mar nos deja sabor a sal y que arropada por el calor de los isleños hace sentir a cualquiera, venga de donde venga, como en casa.